Hola a todos, soy Ricardo González, especialista CRO y formo parte del equipo de Product Hackers como Growth Manager. Hoy vengo a hablaros de algunos consejos a la hora de experimentar en tu página web, especialmente cuando no se tienen muchos recursos. A pesar de ello, no quiere decir que no se pueda experimentar y además de manera continua, y sobre todo teniendo mucho impacto en los resultados finales. Estoy hablando de una disciplina que todos conocemos, el poder de la palabra, que dentro del marketing es más conocido como copywriting. Os sorprenderíais y mucho cómo el cambio de un solo texto o palabra puede llegar a tener un impacto de hasta 1x4 en los resultados finales de un texto. Es decir, que aunque a nivel de recursos no requiere un gran esfuerzo implementar este tipo de mejoras en un sitio web, página de producto o landing page, realmente hay o puede haber un gran trabajo detrás hasta que una frase de tres palabras se convierte en la idónea para mejorar tus ventas o leads. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de plantear los textos de tu página web, especialmente en landings o páginas de producto y servicio, es conocer y tener muy bien definido a quién vas a dirigirte. En este vídeo corto, te voy a resumir de forma muy rápida tres consejos a tener en cuenta siempre que te enfrentes a una revisión o nueva propuesta de textos en una página web. El primer consejo que te daría y de los que considero más importantes es que plantees tus textos siempre centrado en las necesidades de tus potenciales clientes a los que te quieres dirigir y no siendo business-centric. En lugar de hablar de las características de tu producto y de lo bueno que eres, es mucho mejor pues que pongas énfasis en los beneficios que aportas a tu potencial cliente y conectar con sus emociones. Un ejemplo de ello podríamos encontrarlo en el sitio web thistleads.co, un portal para crear contenidos que ayuden a crear y a hacer crecer negocios a emprendedores. Como podemos ver en su giro, el titular, en lugar de hablar de qué trata el sitio, lo que hace es conectar con el público al que se está dirigiendo con la frase: "Gánate la vida haciendo lo que amas". Como podéis observar, es una frase que conecta con las emociones de sus usuarios y pone en valor el beneficio que aporta el uso de esta herramienta. En segundo lugar, el consejo que te daría es que intentes contar una historia. Esta historia debe conectar con necesidades y problemas para finalmente aportar la solución, es decir, tu producto o servicio. En este caso, voy a poner el ejemplo de Apple con la ficha de producto del MacBook Pro de 16 pulgadas, porque me parece un ejemplo perfecto. En lugar de simplemente enumerar las funcionalidades del producto, cuentan una historia que no solo cuenta qué características tiene el producto, sino que además cuentan una historia conectando con el potencial cliente, ¿no? El comprador. Fijaos lo que nos dice, ¿no? Dedicado a quienes desafían los límites, a los creadores. El nuevo MacBook Pro es de lejos nuevo portátil más potente. Cuenta con una enorme pantalla Retina de 16 pulgadas, procesadores ultra veloces, gráficos de última generación, la mayor autonomía en un MacBook Pro, un teclado Magic Keyboard renovado y una capacidad de almacenamiento brutal. Llega el portátil definitivo para los profesionales más exigentes y no puede ser más grande. A mí me parece que es un ejemplo brutal de cómo contar una historia con unas características de un producto. Vaya, excelente, ¿no? De contar esta historia. Así que tenéis aquí un súper ejemplo, ¿no? De cómo contar historias. Para terminar esta ronda de consejos, el último consejo que te voy a dar es que intentes anticiparte a las inquietudes, ¿no? A las inquietudes de tu potencial cliente para que no tenga en ningún momento dudas de cómo tu servicio o producto puede ayudarle. Veamos en este caso un e-commerce, Laconicum, dedicado a la venta de productos de belleza y cuidado de la piel. En este caso observamos cómo en su ficha de producto destacan en una única frase justo debajo de la acción principal añadir el producto al carrito, una información que seguro puede inquietar al potencial comprador. ¿Cuánto me va a costar los gastos de envío y cuándo me va a llegar? Pues bien, ellos simplemente incluyendo la frase "envío gratis, recíbelo entre el 25 y el 26 de mayo", se están anticipando a esas inquietudes que saben va a tener su potencial cliente, para que no quepa ningún tipo de duda y el usuario se anime a comprar el producto.
Estos han sido tres ejemplos sobre tres consejos para que podáis observar cómo la palabra puede tener mucho poder. Para terminar, me gustaría contaros un caso de éxito que pude vivir en mis propias carnes mientras formaba parte del equipo de Habitísimo, una startup dirigida a conectar profesionales y particulares para hacer reformas en el hogar. Lo que hicimos en este caso fue darle un punto de vista distinto al call to action de una de las landings para adquisición de leads. Nos dimos cuenta que el concepto pedir presupuesto implicaba un esfuerzo por parte del usuario y no hablaba del beneficio que aportaba esa acción al potencial cliente. Sin embargo, tras un proceso de research, detectamos que lo que más valoraban los usuarios era el hecho de poder comparar presupuestos. Pues bien, una vez detectado ese insight, pusimos en marcha la maquinaria. En este caso, no necesitamos involucrar a ningún desarrollador para poder llevar a cabo el experimento. Hicimos uso de la herramienta Google Optimize, una herramienta totalmente gratuita y fácil de utilizar, que te permite crear versiones distintas de, por ejemplo, textos de una página. En este caso, el ejercicio era realmente sencillo, solo teníamos que crear la nueva versión cambiando el texto del call to action y lanzar el experimento. El resultado fue espectacular y el cambio supuso un 40% más de conversión, habiendo realizado una sola iteración. A pesar de que por razones internas de la organización finalmente no se implementó el cambio, realmente hubo un gran aprendizaje para el equipo, al menos en mi caso, y fue un aprendizaje que me marcó de por vida y le vi realmente el valor que tiene la palabra. Así que bueno, espero que os haya gustado esta pequeña píldora sobre growth a través de la palabra y que empieces a aplicar estos consejos para ver el impacto que puede llegar a tener por ti mismo. Así que nada, un saludo y hasta pronto.